Bienvenidos de nuevo al canal. Este es un espacio creado para familiarizar y acercar a los adultos mayores con el uso de la tecnología. El día de hoy explicaremos cómo pagar el agua sin salir de casa. Vale la pena aclarar que este video se enfoca en la plataforma en línea de Whiskeylucan, pero todos los municipios tienen un sistema similar. Acompáñenme. Este video está siendo grabado durante la pandemia de COVID-19. Es el momento en el que no queremos meternos a un banco atascado de gente, a pagar el agua, mucho menos a una oficina municipal. Todos los servicios se pueden pagar por internet. En un video que voy a poner en la descripción explicamos cómo pagar la luz. También pueden ver una tarjeta en la parte superior en donde tocándola los llevará a ese video. Por lo pronto vamos a hablar de cómo pagar el agua, específicamente en el municipio de Whiskeylucan, pero todos los municipios tienen un sistema similar. Vamos a ver, el paso número uno es abrir nuestro navegador de internet. Puede ser Safari, Chrome, Firefox, el que ustedes quieran. En este caso estoy usando un iPad, así que voy a usar Safari. Aquí está el icono de Safari, voy a abrirlo. Voy a escribir en la parte superior, en la barra de direcciones, que es esta, la dirección del sistema de aguas. SAH, que es sistema de aguas de Whiskeylucan.gov.mx. Enter. Bien, se despliega la página del sistema de aguas. Se me presenta este aviso, puedo quitarlo haciendo clic en cualquier lugar de la pantalla o bien en el ángulo superior derecho hay un tache, hago clic. Del lado izquierdo vean ustedes esta opción que dice pago en línea. Vamos a hacer clic ahí. Bien, del lado izquierdo van a ver ustedes la opción. Si ya tenemos un nombre de usuario y una contraseña, lo introducimos y le damos a aceptar. Pero si no tenemos uno, vamos a crearlo desde este momento. Usuario nuevo, regístrese aquí. Perfecto. Vamos entonces a crear un usuario nuevo. Solo tenemos que llenar los datos que nos pide la página. Un nombre de usuario, que puede ser cualquiera. Una contraseña, la que sea que se nos ocurra. Después nos pide confirmar la contraseña. Un correo electrónico, una pregunta secreta y la respuesta a la pregunta. Del lado derecho nos pide nuestro nombre, primer apellido y segundo apellido. Hay que poner los datos correctos, lo mismo que nuestro género y fecha de nacimiento. Hecho lo anterior, en el ángulo superior derecho hay un botón que dice enviar. Ahí hacemos clic y se crea nuestro usuario. Bien, el siguiente paso entonces es pagar. Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra atención del lado izquierdo. Aquí dice búsqueda de padrón. Ahí hacemos clic y nos pregunta nuestro número de cuenta que aparece en la boleta de pago de agua. Ahí introducimos nuestro número de cuenta y le decimos aceptar. De inmediato nos va a desplegar los datos de nuestra cuenta, a nombre de quién está, la ubicación del domicilio. Si hubiera algo que pagar, aparecería en la parte de abajo, en cuyo caso se selecciona, se le da clic al botón siguiente y entonces se procede a hacer el pago a través del portal bancario. Con esto concluimos el tutorial. Creo que se han dado una buena idea de que es perfectamente posible hacer el pago de servicios como luz, agua, teléfono, cualquier cuestión se puede hacer por internet. No hay ninguna necesidad de ir al banco a pagar, ni mucho menos a una oficina municipal. No olviden suscribirse al canal y activen la campana de notificaciones para asegurarse de no perderse ningún otro de nuestros futuros videos. Nos vemos en la próxima.